Bien, y estamos de vuelta. Gracias a todos por mantener la sintonía con nosotros. Y vamos directamente a Múnich, Alemania. Gracias a Porsche, AG, gracias a Peinado Grupo Automotriz también por la invitación que nos hiciera para ir a hacer la cobertura del nuevo Porsche Panamera. No solamente un facelift de este carro tan interesante, sino también esta nueva tecnología e-hybrid que ha presentado Porsche. Disfruten. Hola amigos de NCDN, pues nos encontramos en Alemania, en Múnich, como les hablaba en la presentación, en este nuevo lanzamiento de la segunda generación del Porsche Panamera. Vamos a hablar un poquito con el vicepresidente de producto de Porsche en un ratito aquí para todos ustedes, pero antes hablar unos datos y unas referencias de este nuevo Panamera que ha tenido cambios importantes más que todo en la tecnología, y estamos hablando de la segunda generación de este automóvil. Ha vendido más de 100.000 unidades, ha aumentado inclusive y ha superado las expectativas de la marca Porsche a nivel mundial, significando el mercado más importante para este nuevo Panamera, y el Panamera también su primera generación, el mercado chino, que se ha llevado prácticamente una tercera parte de las ventas, más de 9.000 unidades al año representa el mercado chino en unidades de ventas. También el mercado norteamericano está en una segunda posición como importancia de este modelo, y los datos y las referencias de los nuevos cambios que tiene, por ejemplo, las luces delanteras, la parte trasera, son nuevos cambios que tiene este Panamera. También la modificación en los ángulos de entrada de aire, los ángulos que tiene también más pronunciados en el bonete, que hacen ver un carro 4 puertas, mucho lujo, pero más deportivo también, que se mantiene en la sangre de la marca Porsche. Escuchemos al vicepresidente de producto de este Porsche Panamera. Por favor, un poquito de referencia al Panamera, lo que ha significado para ustedes como Porsche. The Porsche Panamera second generation has a lot of new items. We have every model has more performance and more power. We have more comfort, especially with a long version of the actual Panamera, and all the models are more efficient. The conventional engines have up to 1.3 liter less fuel consumption, and our efficiency highlight of the Panamera SE Hybrid, the first plug-in hybrid in the luxury segment, and this car has a 56% less fuel consumption than the previous model. Tener un modelo tan exitoso como el Panamera, un 4 puertas, verlo como Porsche, fue la misma resistencia tal vez como fue el caso de la Cayenne, y ahora estamos viendo uno de los modelos más provechosos para la marca a nivel mundial. Si nos puedes explicar un poquito acerca de lo que ha significado para ustedes, si esperaban este éxito. Yeah, the Panamera is a success story for Porsche. Last year we sold worldwide 29,000 vehicles. It's the second strongest model line. So the Porsche Panamera is very important to the model portfolio. Por último, para República Dominicana es un auto que ha tenido muy buenas ventas. ¿Qué le podemos decir a todo el público de República Dominicana, a todos los dominicanos que pueden esperar de esta segunda generación? You can expect from the second generation Panamera a more in performance, a more comfort, and a more efficiency of every specific model in the Panamera model. Gracias. Bueno, y en esta exclusiva para NCDN, espero que hayan disfrutado un poquito de agua aquí en Múnich, pero para todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Un saludo especial desde Alemania. Paloma Colombo me pidió que le saludara desde aquí, pues aquí le estoy saludando, y gracias a ustedes por estar en sintonía.
Muy bien, Hugo. Bueno, la magia de la televisión nos permite hacer eso, ¿no? Mi compañero estaba aquí conmigo en el piso hace unos breves instantes. Luego lo vemos en Alemania. Él estuvo por ahí. Como vieron, esa gran exclusiva trayendo los últimos adelantos de esa casa tan prestigiosa del automovilismo. Y bueno, no sé, Hugo, ¿tú quieres aportar algo más? ¿Quieres cerrar este reportaje con algún comentario extra? Bueno, agradecer de nuevo y realmente estas presentaciones, estas invitaciones de parte de todas las automotrices en República Dominicana, en este caso de manera muy especial a Jacinto Peinado, Jacintico Peinado, y a la gente de Peinado que hay aquí en la República Dominicana, que son los representantes de la marca, y a Porsche también, que siempre nos tiene presente para todas estas presentaciones. Cosas nuevas que vienen de la marca: viene la nueva Jeepeta Porsche, se va a llamar la Porsche Macan, es una Jeepeta más pequeña que la Porsche Cayenne, es un producto interesante, y bueno, y muchas cosas más que ya le estaremos presentando aquí a través de este programa.